Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre. Y en esta ocasión vamos a hablar rápidamente sobre este tema de esta tercera guerra, que me parece un poco precipitado, pero hay que explicar por qué. Creo que eso es lo más importante. Me han preguntado que por qué no le he dado seguimiento al tema si es algo que es muy vigente y que hay gente que tiene miedo incluso. Debo decir, bueno, recordarles. Quienes son mis amables seguidores ya saben de lo que les estoy hablando, pero quienes todavía no me siguen, todavía no se suscriben, ahí está el botoncito para que se puedan suscribir. Ya hay una cápsula que habla precisamente del Shadow Ban, que tiene que ver con políticas que tiene YouTube para efectos de descafeinar algunos videos de YouTube en general, y en donde ahí se señala que, bueno, pues los temas que tienen que ver con Ucrania, con Rusia y con Estados Unidos, esté uno a favor o en contra, es una situación que es sujeta a no monetizar, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que si ustedes ven anuncios en esta cápsula, bueno, pues a lo mejor no son para mí, ¿no? Ese dinero se lo queda a Google porque tiene que recuperar sus costos y sus ganancias, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que pues ahí está la advertencia. Enseguida hablamos de este tema. www.luis.mx, y ya están por aquí. Luis.mx no es una página web, es la dirección de este canal que, si la teclean, los va a llevar al home y ahí van a encontrar, una vez que hayan recorrido la lista de videos que está ahí en el home y las formas de contacto de este canal, van a encontrar más de 500 temas a lo largo ya de más de 1000 cápsulas que se han subido, y estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas, va a ser del interés de ustedes. Sin mayor preámbulo, comencemos. Entonces, bueno, como les comentaba, pues sí hay este problema de un poquito de esta censura, esta situación del shadow ban y todas esas cosas, pero bueno, ahora sí que por petición de ustedes, y como ya saben ustedes, yo no me dedico a esto, pues realmente no me golpea mayor cosa esa situación del shadow ban. Entonces, pues bueno, les comento rápidamente. Miren, esta situación de las declaraciones de Vladimir Putin, que muchos están viendo como una burla. Miren, les tengo que decir algo nuevamente. Quienes son mis amables seguidores ya lo saben, pero quienes todavía no lo son, los invito a que revisen cápsulas anteriores cuando hemos hablado de estos conflictos en estas cápsulas relacionadas con las relaciones internacionales. Quienes son mis amables seguidores, bueno, ya saben, soy abogado, bueno, una parte estudié administración, pero también estuve un rato en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, ahí estuve estudiando relaciones internacionales, y bueno, pues también tengo esa visión, si ustedes me lo permiten expresar. Y bueno, he de decirles que desde mi óptica, desde mi perspectiva, estoy revisando, estoy analizando lo que está ocurriendo, y bueno, el señor Vladimir Putin no se está burlando del mundo. Cuando hace ciertas declaraciones con respecto a su reacción por alguna posible guerra, incluso nuclear, una situación grande, bueno, él no se está burlando de la humanidad o de la sociedad en general. Él tiene un problema directamente con Estados Unidos, con el gran hegemón, como se le conoce en la academia, y quienes mis amables seguidores ya saben, siempre me expreso como el gran hegemón, y sus aliados de la OTAN, ¿no? Que son países que pues también están viendo la manera de derrotar a Rusia, porque ya les he dicho, el objetivo de Ucrania, desafortunadamente los ucranianos no tienen ninguna culpa, pero son utilizados por el occidente para poder ingresar de alguna manera a Rusia, derrotar a Vladimir Putin. ¿Para qué? Pues no por una cuestión nada más de acabar con el malo, porque Vladimir Putin no es que sea el malo, es que está defendiendo a su país, está defendiendo los intereses de su país, y bueno, pues en su país hay muchos recursos, hay gas, hay recursos naturales en general. Ya saben ustedes que es un enorme país que tiene presencia pues en Europa y en Asia, en dos continentes. Entonces, bueno, hay muchísimos recursos, hay mucho que explotar. Entonces, pues bueno,
Obviamente hay que buscar la manera de apoderarse de todo eso, y como hay muchos recursos, pues se quieren repartir todos el pastel, ¿no? El gran hegemón pretende apoderarse como sea y utiliza todos los medios posibles, artificialmente genera problemas en Europa, artificialmente genera problemas específicamente en Ucrania, genera artificialmente situaciones para que parezca que el gobierno ruso es malo, que parezca que son ellos los que están provocando y matando niños y no sé qué tantas cosas, cuestiones muy delicadas, pues. Entonces, pero como ahora sí que en la guerra están acostumbrados a hacerlo eso, les he platicado en cápsulas anteriores cómo es que han intervenido, cómo han podido vía derechos humanos, vía tratados internacionales, vía todos los pretextos que han podido para invadir diferentes países: Kuwait, Irak, Irán, Libia, etcétera, el largo, etcétera. Ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas. ¿Cómo es que el gran hegemón ha logrado infiltrarse y colarse por todos estos lugares para apoderarse de los recursos naturales? Que esa es la finalidad: apoderarse del agua, del petróleo, del litio, de piedras preciosas, de lo que se pueda, pues. Y obviamente, pues existe esta situación. Hay además una guerra mediática, hay que decirlo, en donde cuando ponen la expresión de Vladimir Putin, pues pareciera que lo está diciendo con burlas en la humanidad. Y en realidad él se está burlando, pero del gran hegemón ni de la OTAN, porque él sabe que no es factible iniciar una guerra. O sea, que es ahí el momento de reflexión, el momento que quiero que ustedes tengan en consideración. El señor Putin es lo suficientemente inteligente como para no iniciar una guerra de ese tipo. Por supuesto que, como cualquier persona, si lo provocan, pues él contesta. Pero ese no es el objetivo de él. Él no pretende iniciar nada. Obviamente hace una alianza con China, porque China también está sufriendo de diversas situaciones no favorables. Yo les he platicado en cápsulas anteriores que los chinos tienen acuerdos con empresarios estadounidenses, sí, pero hay también otros empresarios que no están concatenando lo suficiente, y entonces eso se está convirtiendo también en un bloqueo, porque hay una competencia económica, ¿no? ¿Quién puede apoderarse de qué? En este caso, el gran hegemón pelea con China, pues territorios, ya saben ustedes el detalle con Taiwán, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay estas disputas por el control, y entonces pues hay cosas en las que no están de acuerdo, y por eso es que los chinos pues hacen esta alianza con Rusia. Vemos a estos dos grandes mandatarios de China y de Rusia teniendo pláticas, teniendo acuerdos en la medida de todo lo posible. Recuerden ustedes, no es un tema de que son amigos, no confundamos las cosas, son aliados estratégicos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Como aliados, pues planean lo mejor posible cómo salir adelante. China ha sido aliado estratégico de Estados Unidos y ha sido aliado estratégico de otros países. Aliado, no amigo, cuidado. Lo mismo ocurre con los estadounidenses y lo mismo ocurre con los rusos. Entonces, en este momento, pues hay una alianza para fortalecerse. Recordemos que, aunque el ejército chino no es el ejército más grande del mundo, como muchos creen, pero es un ejército muy disciplinado. Yo he de decirles que incluso por ahí debe de haber una cápsula en donde comento que el ejército chino, para mí, es el ejército más disciplinado. Eso sí, el más disciplinado del mundo. Y me parece que pues tiene esta situación que, pues obviamente, a cualquiera puede atemorizar. Entonces, los países de Occidente no son tan tontos. Lo que tienen que hacer es una guerra mediática estratégica para tratar de desbalancear a estos dos grandes países, pero no es tan fácil. Entonces, constantemente son ellos los que están metiéndole el miedo a la población en general, de decir: si se arma una guerra mundial, es culpa de los rusos, es culpa de Putin, es culpa de los chinos, es culpa de ellos. Ellos quieren provocar una guerra nuclear y debemos estar preparados. Entonces, ese discurso lo vienen manejando desde la época de la Guerra Fría. Creo que muchos ya no se acuerdan, o algunos son muy jóvenes y no lo tienen presente, pero eso se hablaba mucho. Se hablaba mucho del famoso botón rojo, que iba en algún momento a detonar la guerra y todo esto. Hay un texto que yo les sugerí en aquel entonces, se los vuelvo a sugerir para que lo revisen, y si gustan lo comentamos con todo gusto. Hay un libro que se llama Vodka Cola. Sí, vodka de la bebida alcohólica y cola de Coca-Cola.
Entonces, ahí habla mucho sobre las mafias rusas, las mafias estadounidenses y cómo se han ido involucrando, cómo han ido negociando y cómo se pone en duda lo que ocurrió durante la Guerra Fría. Entonces, ahí les dejo ese librito para que lo revisen y se den cuenta que no todo es lo que parece y que, pues bueno, muchas veces recuerden ustedes, las guerras hechas correctamente son negocio. A los Estados Unidos le conviene una guerra, pero no nuclear, sino una guerra estratégica para hacer negocio. Los rusos también les vendría bien, a todos los involucrados les vendría bien y no necesitan hacer una guerra mundial. Para mí, si me lo están preguntando, bueno, pues esa es la respuesta. Yo no veo factible una tercera guerra mundial. Hay una guerra allá en aquellos lugares. Algunos, bueno, yo le llamo que es una guerra, es una guerra en un territorio neutral, es una guerra campal, para los que no saben lo que es una guerra campal, porque a veces creen que la guerra campal es una guerra muy fuerte y no, las batallas campales se hacen en un territorio neutral. Dos países tienen o territorios o lugares, reyes o lo que ustedes gusten, tienen un problema y enfrentan a sus ejércitos en un territorio neutral para que sus territorios propios no se vean lastimados por una guerra, sino que ahora sí que miden sus fuerzas, sus fortalezas en un territorio neutral. En el mundo académico le llaman guerra por delegación. Bueno, eso es desde un punto de vista del mundo académico, pero desde afuera, en términos coloquiales, es así. Ahora muchos también dicen que la siguiente guerra mundial tendría que ser en territorio americano, que México, como aliado y como surtidor de recursos a los Estados Unidos, está en riesgo. Bueno, miren, desde mi punto de vista no es factible, porque México, a final de cuentas, está sujeto o de alguna manera prisionero al gran hegemón. Entonces, finalmente, como mexicanos, nosotros no tendríamos ningún problema porque nosotros no nos metemos con nadie. Como puede ocurrir, por ejemplo, con un país como Suiza, ¿no? Que también no se mete con nadie, es famoso por su neutralidad. Entonces, veo muy complicado que México se vea involucrado en algo así. Es más fácil que se haga una guerra en alguna de las otras 14 repúblicas de las antiguas 15 repúblicas socialistas soviéticas que en América. Se los puedo asegurar. No veo yo manera, no veo yo factibilidad de que pueda haber una guerra de este lado del mundo. Se tiene que hacer en guerras por delegación y ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque se trata de hacer negocios. Al final de cuentas, en esta época no es tanto apoderarte de los territorios per se, sino hay que apoderarte del comercio, de apoderarte de las infraestructuras sin la necesidad de apoderarte del gobierno. Al gobierno lo puedes manipular, pones un títere y se acabó. Lo han hecho los Estados Unidos, ahí está el ejemplo, lo han hecho en Latinoamérica, lo han hecho en Chile, lo han hecho en Uruguay, lo han hecho en Argentina, ahí están los ejemplos. Los hegemones no han hecho guerra como tal, como una guerra mundial en América o en Latinoamérica. Han hecho guerras estratégicas, que no es lo mismo. Lo mismo ha ocurrido en México. La desventaja con México es que como hay tanto wannabe y hay tanto enfermo que cree que una invasión no nos vendría mal, no saben ni lo que es una dictadura, no tienen ni la más remota idea de lo que es todo eso, pero bueno, pues a ellos les vendría bien, ¿no? Que a lo mejor invadieran tipo Claudio X González, tipo su club que está por ahí, porque ellos están financiados por una agencia estadounidense, ya lo ha mencionado incluso Andrés Manuel López Obrador, no voy a profundizar sobre el tema, y ahí está la explicación de muchas cosas. Aquí el problema es que lo que no terminan de entender tanto este señor y su club, como periodistas del tipo de Carlos Loret de Mola o este señor Trujillo Matamoros, etcétera, es que son desechables. No terminan de entender eso, son desechables. El día que tengamos un problema de alguna intervención, que es una cápsula que voy a hablar más adelante para quien guste suscribirse, el día que tengamos una intervención, esta gente es desechable. ¿Por qué? Porque nunca van a estar al nivel de los más grandes millonarios, de la gente que verdaderamente tiene poder a nivel mundial. Entonces, no se dan cuenta de eso. Los van a desechar en cuanto ya no sean útiles. Pero bueno.
ahí están de tercos. Entonces, yo creo que nosotros en México debemos estar más preocupados porque el hegemón no nos ponga un títere o no vaya más allá de lo que ya quieren hacer estos republicanos y esta gente que en época de elecciones está tratando como de mover las cosas para que el electorado vote por ellos, ¿no? Pero también, vuelvo a lo mismo, no es que se haga, en mi opinión, una gran invasión, pues, porque ya estamos cooptados. O sea, ya estamos atrapados en este mundo de derechos humanos, que ahí están las cápsulas que he subido para quien guste revisarlas y explicando el porqué. Esta situación jurídica del manejo del control social, estamos lo suficientemente sometidos como para que no tengamos ese tipo de problemas. Pero de estos temas ya hablé y voy a seguir hablando para quien guste revisar el tema. Pero a grandes rasgos es mi opinión, yo les digo, no hay manera de que aquí estalle una tercera guerra, más bien tendríamos que hablar de los problemas locales. Allá en Ucrania, allá en aquellos países, tienen su manera de resolver las cosas y de hacer sus negocios. No hay manera de que haya una guerra nuclear porque eso a nadie le conviene. El chiste es hacer negocios, no destruirnos. Pero obviamente está este jaloneo, estos retos, estos discursos, porque obviamente no pueden permitir que el mundo tenga una imagen de debilidad y sobre todo en temas electorales, que eso es lo que los mantiene en el poder. Entonces, ahí está el momento de reflexión. Ahora sí que cualquier duda, pregunta, comentario, ahí está el espacio. Luego las redes sociales que están ligadas a este canal, van al home de este mismo canal y ahí en la liga en donde dice acerca de, ahí van a le dan clic y ahí les aparecen las diferentes opciones para comunicarse y dejar sus sugerencias, sus comentarios, si prefieren aquel lado. Pero si no, pues aquí está el espacio, como siempre, para quien guste dejar sus comentarios. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su muy valioso tiempo y, como siempre, estamos en contacto.